Buenas noches, amigos de Arte Cultura. Estamos en una transmisión aquí en Microteatro de la Ciudad de México, o Microteatro México, porque ya hay varias. Así que estamos transmitiendo esta promoción que le hacemos a la obra que se llama A Dream into a Dream. Aquí la encontramos y el dramaturgo está con nosotros, el encargado de haber hecho estos 15 minutos, 20 minutos más o menos, en que hemos vivido una experiencia teatral. ¿Qué nos puede decir de su obra? Pues es un sueño de una chica que se enfrenta a sus sueños, alguien que deja de soñar, como muchas veces nos pasa en la vida, y es confrontar esto, dejar de hacer lo que queríamos hacer y tratarlo de reencontrar, ¿no? Es básicamente eso, que lo interpreta Vania Sisay y alterna con Paulín Tarek. Y él es el actor también de la obra. Efectivamente, es una propuesta, como lo indica el grupo de microteatro, son obras muy pequeñas, encontramos una presentación rápida, bien solucionada. No he visto las demás, pero esta que hemos visto esta noche me ha encantado mucho, porque esta cuestión de la solución en el teatro es lo maravilloso, ¿no? Yo creo que es la expectativa de muchas personas cuando venimos al teatro. Y efectivamente el asunto de dejar de soñar aquí es el tema principal, y en algún momento te toca la fibra más íntima que uno tenga. En algún momento tenemos que meternos a ver eso, ¿no? Y aquí, bueno, pues puede llamar la atención, porque en el caso de una prostituta, qué vida, ¿no? Sí, un poquito difícil, la verdad, pero en realidad representa como a toda la gente, ¿no? Que deja de soñar, eso es como lo importante, en qué momento pierdes tus sueños. Sí. No por el hecho de que haya sido el personaje de una prostituta quiera ser, sea solamente por ellas, es cualquier tipo de persona, y efectivamente. Y el encargado de llevar el sueño, pues aquí es... ¿sueño o conciencia? Pues es lo que tú quieras ubicar, es su alter ego, su conciencia, su sueño, qué sé yo. Ayer vino una gran amiga psicoanalista y me escribió en la madrugada y me decía, ¿podría ser un psicoanalista tu personaje? Porque al final de cuentas, a mí me regresó al pensamiento básico, que es que tratemos de que los pacientes vuelvan a soñar y vuelvan a ser, sean lo que quieren ser, ¿no? Y dije, ok, nunca me lo habían planteado que podría ser un psicoanalista. El personaje es lo que tú ubiques, que es, ¿no? Su conciencia, su superyo, su ego, no lo sé, simplemente es. Y esta parte que creo que voy a coincidir con el comentario que te hicieron, porque ¿dónde terminas, no? En el lugar de él. Eso me gustó. O sea, no es para que se espanten, pero es una idea, ¿sí? Ese juego de lugar me gustó. Creo que es parte de la buena solución de esta propuesta que hicieron. ¿Hasta cuándo van a estar y cómo nos podemos contactar con ustedes? Bueno, nos quedan 2 semanas más de microteatro. Estamos de jueves a domingo. Los horarios son distintos, ¿no? Pueden checarlo en la página de Microteatro México o seguirnos en Vuelta de Tuerca en Twitter y en Facebook. Estamos en Twitter como Vuelta-de-Tuerca y en Facebook como Vuelta de Tuerca Producciones. Entonces ahí estamos posteando horarios, todo lo demás. Vengan a ver las otras 12 obras que hay. Es un menú muy extenso, 15 minutos, es bastante llamativo, ¿no? Sustancioso también, ¿no? Y algo súper importante es Roble 3, Colonia Santa María la Ribera, casi esquina con Insurgentes Norte, contra esquina de Metrobús Buenavista, súper fácil de llegar. Hay ballet parking, hay bar, hay restaurante, se la pasan muy bien realmente, de verdad. Muy concurrido el lugar. Y pues aquí está una propuesta más para que todos nuestros agregados en las redes sociales que tenemos vengan pronto. Ya dijeron unas cuantas presentaciones y esto puede cambiar y puede favorecerles mucho en el ánimo de encontrarse y de disfrutar un poco del teatro. ¿Algo más que quieran agregar? Pues que vengan a soñar. Que vengan a soñar, y que son 6 funciones por día, entonces no tienen excusa para decir, ya no alcancé a llegar, no, que vengan. Efectivamente, es continuo y es cuestión de estarse aquí. En lugar de un centro comercial, véngase aquí a estos apartados que tenemos, que tienen aquí en microteatro. Efectivamente, es una convivencia y es una circulación de gente que está aquí yendo de un lugar para otro, y esa dinámica creo que hacía falta mucho en esta cultura del teatro. ¿Sí? Pues les agradecemos, Vania, Fernando, mucho gusto, y pues despedimos la transmisión. Y seguimos, yo creo que con estas obras de tipo corte psicológico, ¿no? nos vemos, hasta la próxima.
cultura hasta la segunda.